En lo profundo de la exuberante selva, donde la majestuosidad se encuentra con la rareza, se esconde uno de los depredadores más fascinantes y misteriosos del reino animal, el tigre blanco. Con su pelaje blanco como la nieve y sus ojos penetrantes que reflejan la intensidad de su instinto cazador, el tigre blanco irradia una belleza hipnótica que ha cautivado a la humanidad durante siglos. En este viaje, exploraremos los secretos de esta enigmática criatura, desde su origen genético hasta su lucha por la supervivencia en un mundo amenazado. Prepárate para adentrarte en el mundo del tigre blanco, donde la belleza se entrelaza con el peligro y la intriga se encuentra en cada paso que damos en su reino. Los tigres blancos, una variación fascinante del tigre común, Tantora tigris, han capturado la imaginación de personas en todo el mundo debido a su exótica coloración. A diferencia de los tigres naranjas, cuya coloración es el resultado de un gen dominante, los tigres blancos obtienen su distintivo pelaje blanco a partir de un gen recesivo. Esta variación genética se debe a una mutación que afecta la producción de melanina, el pigmento responsable del color en el pelaje de los tigres. La falta de melanina en el pelaje resulta en la coloración blanca que caracteriza a estos majestuosos felinos. La mutación genética responsable del color blanco se cree que es el resultado de la endogamia, es decir, el apareamiento entre individuos emparentados cercanamente dentro de una población. La endogamia puede aumentar la probabilidad de que se manifiesten rasgos recesivos, como la coloración blanca, debido a la concentración de genes similares en la población. Aunque los tigres blancos son genéticamente capaces de reproducirse con tigres naranjas y producir camadas mixtas, la posibilidad de que nazcan crías blancas depende de la combinación de genes heredados de ambos padres. En la mayoría de los casos, los tigres blancos solo pueden nacer si ambos progenitores portan el gen recesivo para el color blanco. Históricamente, los tigres blancos se han asociado principalmente con la región de Bengala en la India, donde su presencia ha sido documentada durante siglos. La región de Bengala, con su densa selva tropical y extensas áreas de humedales, proporciona el hábitat ideal para estos majestuosos felinos. Aquí, los tigres blancos comparten su entorno con otras especies emblemáticas de la fauna india, como los elefantes asiáticos, los rinocerontes indios y una amplia variedad de aves y reptiles. Sin embargo, debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y otros factores relacionados con la actividad humana, los tigres blancos en estado salvaje han disminuido drásticamente en número y se han vuelto extremadamente raros. Hoy en día, es excepcional ver tigres blancos en la naturaleza, y la mayoría de los avistamientos ocurren en áreas protegidas y reservas naturales donde se han implementado programas de conservación. La principal fuente de alimentación del tigre blanco, al igual que la del tigre naranja, es la carne. Los tigres son carnívoros obligados, lo que significa que dependen exclusivamente de la carne para satisfacer sus necesidades nutricionales. En la naturaleza, los tigres blancos cazan una variedad de presas, que pueden incluir ciervos, jabalíes, búfalos, antílopes e incluso otros animales más pequeños como monos y aves. Los tigres son depredadores solitarios y cazadores sigilosos. Utilizan su camuflaje natural y su sigilo para acechar a sus presas antes de lanzar un ataque rápido y poderoso. Su fuerza y agilidad les permiten derribar presas que pueden ser mucho más grandes que ellos mismos. Una vez que capturan a su presa, los tigres utilizan sus afilados colmillos y garras para matar y despedazar a su presa antes de consumirla. En cautiverio, los tigres blancos reciben una dieta cuidadosamente equilibrada para asegurar que reciban todos los nutrientes que necesitan para mantenerse saludables. Esta dieta generalmente consiste en carne de animales como pollo, ternera, cerdo o pescado, y a veces se les proporcionan suplementos vitamínicos para garantizar que reciban todos los nutrientes necesarios para su bienestar. Como consecuencia, la principal fuente de alimentación del tigre blanco, al igual que la de sus parientes naranjas, es la carne. Ya sea en la naturaleza o en cautiverio, los tigres dependen de la caza o de la alimentación proporcionada por los cuidadores para satisfacer sus necesidades nutricionales como carnívoros obligados. El peso de estos maravillosos animales puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, como su edad, sexo y salud general. En promedio, los tigres machos suelen ser más grandes y pesados que las hembras. Un tigre macho adulto puede pesar entre 180 y 258 kilogramos, aproximadamente entre 400 y 570 libras, aunque algunos individuos pueden llegar a pesar más. Las hembras adultas suelen ser más pequeñas y más ligeras, con un peso que oscila entre 100 y 160 kilogramos, aproximadamente entre 220 y 350 libras.
Es importante recordar que estas cifras son estimaciones generales y que el peso exacto de un tigre blanco puede variar según diversos factores individuales y ambientales. Además, el peso registrado en tigres en cautiverio puede ser diferente al peso de los tigres en estado salvaje debido a diferencias en la disponibilidad de alimentos. La mordida de un tigre blanco, al igual que la de otros grandes felinos, es extremadamente poderosa y está diseñada para ser letal. Los tigres tienen una mandíbula poderosa y están equipados con colmillos largos y afilados, así como con una fuerza de mordida impresionante. La fuerza de la mordida de un tigre blanco está influenciada por varios factores, incluyendo el tamaño y la salud del animal, así como la técnica utilizada en la mordida. Se estima que la fuerza de la mordida de un tigre puede ser de alrededor de 1000 libras por pulgada cuadrada, lo que los convierte en uno de los grandes felinos con la mordida más potente en el reino animal. Con esta fuerza de mordida, los tigres son capaces de matar a sus presas con relativa facilidad, perforando el cráneo o la médula espinal de sus presas con sus colmillos y ejerciendo una presión significativa con sus poderosas mandíbulas. Es importante tener en cuenta que los tigres son depredadores altamente eficientes y que su mordida es una herramienta crucial para su supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, en cautiverio, donde los tigres no necesitan cazar para obtener alimento, la fuerza de su mordida puede representar un riesgo potencial para los cuidadores y el personal que trabaja con ellos, por lo que se deben tomar precauciones adecuadas al interactuar con estos animales. Los tigres han ocupado un lugar destacado en la mitología y la cultura de muchas sociedades a lo largo de la historia, y su presencia ha inspirado una amplia gama de mitos, leyendas y simbolismos en diversas culturas de todo el mundo. En particular, en la India, los tigres son venerados y considerados símbolos de poder, fuerza y divinidad. En la mitología hindú, el tigre está asociado con la diosa Durga, una de las principales deidades femeninas. Según la leyenda, Durga monta un tigre en su forma guerrera, simbolizando su poder y valentía para luchar contra el mal y proteger al universo. En este contexto, el tigre se convierte en un símbolo de protección y justicia. Además, en la India, el tigre también está asociado con el dios Shiva, quien es a menudo representado con una piel de tigre y montando un tigre como símbolo de su fuerza y dominio sobre la naturaleza. Se cree que los tigres están bajo la protección divina de Shiva y son considerados sagrados en muchas regiones del país. En la mitología china, el tigre también ocupa un lugar destacado como uno de los cuatro animales celestiales, junto con el dragón, el fénix y la tortuga negra. Se le atribuye al tigre el poder y la valentía, y se cree que protege contra los espíritus malignos y trae buena fortuna. En otras culturas asiáticas, como la japonesa y la coreana, los tigres también son vistos como símbolos de poder y coraje, y se les atribuyen cualidades protectoras y benevolentes. Los tigres, tanto blancos como naranjas, han sido objeto de veneración y reverencia en muchas culturas a lo largo de la historia, donde son vistos como símbolos de poder, fuerza, valentía y protección divina. Su presencia en la mitología y la cultura refleja la profunda conexión entre los seres humanos y estos majestuosos felinos, así como el respeto y la admiración por su naturaleza indomable y su papel en el equilibrio de la naturaleza. Ahora veremos cómo podemos conservar y proteger estos animales. Para la conservación y protección de los tigres blancos, es necesario la preservación del hábitat natural. Se están estableciendo y ampliando áreas protegidas, como parques nacionales y reservas naturales, para proporcionar hábitats seguros donde los tigres puedan vivir, reproducirse y prosperar. También se están implementando programas de gestión de paisajes para promover prácticas sostenibles de uso de la tierra que conserven los hábitats críticos de los tigres y minimicen los conflictos entre humanos y tigres. También está la lucha contra la caza furtiva. La caza furtiva es una de las mayores amenazas para los tigres en la naturaleza, ya que son cazados por su piel, huesos y otros productos derivados que tienen demanda en el mercado negro. Se están implementando medidas de aplicación de la ley más estrictas y se están fortaleciendo los esfuerzos de patrullaje y vigilancia en áreas donde la caza furtiva es prevalente. Se están llevando a cabo campañas de concienciación pública para educar a las comunidades locales sobre la importancia de proteger a los tigres y denunciar la caza furtiva. También es importante el monitoreo e investigación. Se están llevando a cabo estudios de monitoreo e investigación para recopilar datos sobre la distribución, el tamaño de la población y el comportamiento de los tigres blancos y naranjas. Estos datos son fundamentales para informar las estrategias de conservación y tomar decisiones basadas en la ciencia para proteger a estas especies en peligro de extinción. La colaboración internacional es muy necesaria para la conservación de estos maravillosos animales.
La conservación de los tigres blancos y naranjas es un esfuerzo que requiere colaboración y cooperación a nivel nacional e internacional. Se están estableciendo acuerdos y alianzas entre países para abordar la conservación transfronteriza de los tigres y promover la coordinación en la protección de sus hábitats compartidos. La participación de la comunidad es muy importante. Se están involucrando a las comunidades locales en los esfuerzos de conservación mediante programas de desarrollo sostenible que brinden beneficios económicos y sociales a cambio de la protección de los tigres y sus hábitats. La conservación y protección de los tigres blancos y naranjas implican una combinación de medidas que van desde la preservación del hábitat y la lucha contra la caza furtiva, hasta la investigación y la participación comunitaria. Estos esfuerzos son cruciales para garantizar la supervivencia a largo plazo de estas magníficas criaturas y su papel vital en los ecosistemas. Los tigres blancos son criaturas fascinantes que merecen nuestra admiración y protección. Desde su origen genético hasta su papel en la mitología y la cultura, hemos explorado la belleza y el misterio que rodea a estos majestuosos felinos. Sin embargo, su supervivencia en la naturaleza está en peligro debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Tú puedes ser parte de la solución. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo más sobre la vida salvaje y cómo podemos protegerla juntos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Comparte este video con tus amigos y familiares para difundir la importancia de conservar a los tigres blancos y asegúrate de darle un like si te ha gustado. Juntos podemos marcar la diferencia en la protección de estas increíbles criaturas. Recuerda que en el lado izquierdo de la pantalla te dejaré un video que no te puede perder. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.